aquí estamos haciendo la base del baño seco y en la parte de atrás vamos a cubrir hasta los 65, que es la altura del tambo. De este lado, donde ahorita no tenemos nada, va a ser la puerta donde va a salir nuestro tambo. Este va a ser nuestro acceso. Dejamos un escalón de 25 centímetros. La tapa del baño va a venir acá y le pusimos un marco para que esto se pueda levantar. La puerta puede variar dependiendo del espacio donde se vaya a colocar, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Estamos hablando de la puerta del tambo, para poder retirarlo cuando ya esté lleno. Estamos colocando lo que es el recubrimiento de las paredes del baño. En este caso lo estamos haciendo con mitades de bambú. Fue el material que nos proporcionaron aquí en la agencia. De hecho, el forro de las paredes puede ser de, ya sea de lámina, puede ser de tela, puede ser de carrizo, dependiendo del material que tengan a la mano. No necesariamente tiene que ser de madera. Aquí estamos colocando lo que es la manguera con el embudo para la recolección de la orina. Vamos a hacer un orificio en la tierra, el cual le vamos a meter arena grava para como un pozo de absorción, en el cual vamos a colocar la manguera y ahí se va a ir toda la orina. A la colocación del tambo, que es en la parte de nuestro cajón. Va a llevar la mezcla secante, en el cual vamos a vertir una parte para cubrir lo que es la base del tambo, y lo introducimos, y con esto prácticamente ya está terminado, salvo algunos detallitos como es la colocación de la puerta del tambo, que debe estar completamente sellada.